Diseño. Aquí mismo.
Hola, cariño. Tu maestro me dijo que has estado teniendo unos problemitas. ¿Sí? ¿Te has estado rascando mucho? Ok, mira. Voy a examinarte tu cabecita para ver si no tienes algún bichito por ahí o para ver qué es lo que te está pasando. ¿Está bien? Voy a usar un peine. Mira. No te va a doler absolutamente nada, ¿ok? Simplemente voy a estar viendo por tu cabellito. ¿Sí? Si sientes alguna incomodidad, nada más me dices. ¿Te parece? Muy bien. ¿Hace cuánto que te estás rascando así? ¿Has tenido mucha comezón? Cariño, lo siento mucho. Sí, sé que puede ser difícil, pero no te preocupes. Vamos a buscar qué es lo que está causando tanta comezón, ¿ok? ¿Es tu primera vez viniendo a la oficina de la enfermera? Sí, no te había visto por aquí. No te preocupes. Vamos a encontrar qué es lo que está causando esta comezón que trae. Traes un poquito irritada tu cabecita y un poquito rojo. ¿Me podrías decir qué tipo de champú usas? Ah, ya veo. Sí, mira, esos champús te pueden irritar bastante tu cabecita y sobre todo porque tienes la piel muy delicada. Así es. Así que es mejor que uses un champú un poco más delicado. Sí, el champú tipo de esa especie, como el Head and Shoulders, muy, muy abrasivo para la piel y el cuero cabelludo. ¿Has estado usando el de tus papás? Ya veo, corazón. Ok, mira. No he encontrado ningún bichito. Así que lo que creo es que este champú está irritando tu cuero cabelludo. Y hace que te dé comezón. Sí. Sí, porque traes bastante rojito en esta área. Ok. Te voy a prescribir un champú medicado que te va a ayudar a hidratar tu cabecita y que se te quite la comezón. ¿Te parece? Sí, tienes que tratar de no usar esos champús que usan tus papás porque te pueden irritar tu cabecita. Es mejor usar los que te compran tus papás, que son especiales para ti. Así es. Sí, pero de todas maneras vamos a estar buscando para estar completamente seguros de que no tengas ninguna otra causa que sea lo que está dándote comezón. Sí, pero veo que es ese champú que te está causando los problemas. Así que todo va a estar bien. Solamente trata de no estarte rascando tanto porque te vas a irritar más y más y más. Así es. Sobre todo en esta área, tienes bastante rojito. Así que debemos de cuidar. Y con el champú que te voy a dar, te va a ayudar. Te va a quitar el ardor y la comezón. Así es. Te vas a sentir mucho mejor.
esa notita a tus papás y ellos te van a comprar el shampoo y te va a ayudar bastante. Sí. Vas a ver que todo va a estar bien. Sí, ahorita te voy a dar la notita y te la vas a poder llevar a tu salón. Y ya que salgas de la escuela, se la das a tus papás. Te has quedado dormida. No te duermes porque tienes que regresar a clase. Ok. Sí, tienes bastante irritado. No te preocupes, se te va a quitar con este champú que te voy a dar. ¿Te duele un poquito? Sí, mira, te voy a dar ahorita una cremita que te la voy a poner en esta área donde tienes más irritación para que ya no sientas la necesidad de estarte rascando, ¿está bien? Que ya nos falta una partecita en esta área y ya vas a poder regresar a tu clase. Sí, ya te estoy aplicando la cremita aquí. Se siente un poquito mejor. Ya casi terminamos, corazón. ¿Cómo te sientes con la cremita? ¿Mucho mejor? Sí, te dije que te iba a ayudar bastante. Sí, nada más lo estoy haciendo que entre un poquito más a tus capilares y te va a ayudar bastante. Sí, no te preocupes. Hiciste muy bien. Te felicito, te portaste muy bien. Muy bien. Ya nos ponemos en esta área. Aquí. ¿Cómo se siente? Un poquito más fresco y mejor. Perfecto. Ok. Ya hemos terminado. Ya te puedes sentar mejor. Así. Ok, ya puedes regresar a tu clase. Te voy a dar tu nota y de ahí se la das a tus papás. ¿Te parece? No te preocupes, todo está bien. Solamente trata de no rascarte, ¿está bien? Ok, ya puedes regresar a tu clase. Cuídate, cualquier cosa puedes regresar aquí conmigo.